Hola, bienvenidos a una nueva video de El Joseph. Hoy estamos otra vez en Doki Doki Literature Club Plus y vamos a continuar donde lo dejamos, que estábamos haciendo la ruta de Yuripus para conseguir su historia paralela. Así que sin nada más que decir, esperando que este video les vaya a gustar, comencemos con el mismo historia. Ah, bueno. tan solo quería ayudar. Eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? Digo, igual no existe este contexto, pero sí, eso era todo, claro. Entonces, no hace falta que pare nada. Entiendo, la situación se volvió muy tensa. Yo intento volver a libro. Su expresión convivente con total claridad. Todo le cuesta concentrarse en la lectura. El corazón me late a toda velocidad. Nervioso, tomo tu bombo con los dedos. Esta vez, son los ojos de Yuri los que se cruzan con los. ¿Cómo acabamos eso? Yuri no aporta la mitad. Me digo que el pecho se hincha y deshincha al ritmo de la desesperación. ¿Y tú qué te fijas en eso? Levanta el brazo. Ah, igual que antes, Yuri se para los labios. Sin embargo, esta vez es diferente. Tomo el bombón y se lo meto en la boca. Noto su aliento, suela. Noto su aliento caer en los dedos. Muy bien. Yuri se aparta sobresaltado. Es hora de compartir pruebas. Piol, ¿podrías ayudar a Yuri a recoger las costas del té? Sí, claro. Muy bien, gracias. El hechizo se rompe abruptamente. Me ocupo de las tazas. Sí. Yuri recoge las tazas del suelo. Mientras tanto, yo recojo la bolsa de bombones. Al final nos podemos recoger toda velocidad sin medir las palabras. Tengo la sensación de que ninguno de los dos tenemos el valor de comentarlo en voz alta. A ver si esto otra vez es lo mismo. Van a ver tal vez el de lleno porque sí, sí. Veamos qué escribiste hoy. Miren mi poema con expresión de sorpresa dibujada en la cara. ¿Te gusta? Bien, puede que este sea incluso mejor que el de ayer. ¿Cómo aprendiste tan rápido? Opino que ayer mismo te hablaba del tipo de técnica que vale la pena practicar. Tal vez fue eso, lo explicaste todo muy bien. Tenía muchas ganas de llenarlo y imaginar. Judy, te hagas salir. Hasta las manos están echando un poco más. Es que ya está mojando. No estoy acostumbrada a esto. ¿Acostumbrada a qué? No lo sé. No pasa nada, todo a tu ritmo. Judy respira y se para a pensar. Sé que a Judy le gusta pensar antes de hablar, así que decido tener paciencia con ella. Sí, supongo que a que me valoren así. Seguro que parece una tontería, pero ver a alguien motivado por mi forma de escribir hace que me sienta muy feliz. ¿En serio es que nunca habías compartido conmigo lo que habías escrito? Yo me siento, en serio no puedo creerlo. Solo escribo para mí misma. Además, la gente se reiría de mí. ¿De verdad piensas eso? Yo digo el brazo. ¿Piensas que hasta tus amigas no se dejan reír? Yo le respondo. Te pregunto por qué. En fin, ¿quieres compartir el poema que escribiste hoy? Sí, sí, sí es contigo. El mapache. Sucedió a mitad de la noche. Estaba cantando pan para comer un bocadillo a escondidas. Me llamó la atención un mapache escurridizo bajo mi ventana. Fue, creo, la primera vez que observé mis tendencias de persona peculiar. Le di al mapache un poco de pan subconscientemente. Sabía lo que iba a ocurrir. Si alimentas a un mapache, siempre vuelve a por más. La belleza seductora del culto. Chillo era el síntoma. El pan me ambienta crucial. El mapache una pulsión. La luna cambia de fase y en mi cuchillo se refleja mucha más luz. La misma luz que brilla en los ojos de mi amigo mapache. Corto el pan, está crujiente y delicioso. El mapache se emociona. O quizás proyecto mis emociones en el animal satisfecho. El mapache decide seguir. Podría decirse que nos hemos acostumbrado a nuestra mutua compañía. El mapache va viniendo con más frecuencia y más hambre. Siempre tengo listo el pan. Cada vez que sujeto el cuchillo, el mapache muestra su emoción. Una descarga de adrenalina. El condicionamiento clásico de Pavlov. Corto el pan y vuelvo a comer. Le voy a hacer una cosita rápida. Perro de Pavlov. Pavlov descubrió que podía condicionar a los perros para que saliven ante estímulos que no estaban directamente relacionados con la comida, como el sonido de una campana. Para llevar a cabo sus experimentos, Pavlov colocaba a los perros en un recinto experimental y les administraba comida después de tocar una campana. Muy interesante. Con esto me he intentado arriesgar un poco más que con el de ayer. Sí, se nota, es mucho más metafórico. No puede nada ser de ese que le gusta cortarse. No sé si es cosa mía, pero me cuesta entender el significado de este video.
Sí, es cierto, esto ya se aproxima un poco más a mi estilo escritor preferido. Eso es tu problema como lo para expresar un imaginario muy vivo e intentar transmitir emociones a través de él. Sí, primero estuvo muy bien de letra, soy capaz de visualizar su supuesto significado oculto. Bueno, creo que es algo con lo que cada persona se puede representar a su manera. Quiero expresar cómo me siento después de disfrutar de mis aficiones menos habituales. Me refiero a este tipo de cosas que por lo general me guardo para mí, así que me gusta escribir sobre ellas de vez en cuando. ¿Por qué no las compartes con la gente? Porque son un poco vergonzosos, la gente se burla de mí, no creo que se burlen, yo creo que se van a mandar a un psiquiatra, pero bueno. ¿Así no te pasan cosas así, Wolf? Bueno, sí, supongo que sí. Yo diría que todo el mundo tiene una cosa así. Lo mejor que podemos hacer es respetarnos unos al otro y nuestros individuales. Por mucho que a veces sea difícil, haya cosas que nos hacen sentir incómodos. Después de todo, si no hubiera aprendido a aceptar mis propias raíces, lo más probable es que me entiendan a mí mismo. Creo que estoy empezando a llorar un poco de más, pero me alegro que se pueda escuchar también. Sé también muchas cosas, escribir y escuchar a muy poca gente como tú, Wolf. Vamos, tampoco exageres. Es como me siento. Nunca pensé que me sentía tan a gusto como partiendo las cosas que escribo. Sin embargo, siento como si estuviera, como si tuviera ganas de volver a hacerlo. Es una sensación muy agradable. Y estoy gracias a ti, Wolf. La verdad es que no fue nada. Yo me dedico a una sonrisa sincera. Por un momento es como si su timidez se desvaneciera. A ver, se supone que estaba haciendo su estudio y se llama me debe decir que omitir todo. Efectivamente, ahora Natsuki y a ver, Natsuki se va a leer también. ¿Por qué? Exactamente. Bueno, es evidente que está mejor que el último. Me alegra ver que te estás esforzando un poco. Eso está bien. Pero este de aquí sigue sin convencerme en absoluto. Te esfuerzas demasiado en darle seriedad al asunto. ¿De qué hablas? No hace falta que los poemas sean todos mega profundos para expresar algo. Si te obsesionas con eso o eres un poeta experto, acabas sonando muy forzado. En serio, yo te diría de que intentes escribir esta clase de poemas hasta que estés al nivel de Yuri. Natsuki debe hablar de repente. No me digas, no estás intentando impresionar a Yuri, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¿En audites? ¿Sabes que a Yuri le encanta esta clase de... esta angustia? Por mucho que sea una escritora con mucho talento, eso no significa, es decir... parece que me metí en problemas, parece que tú quieres... Parece que toqué una fibra sensible, aunque desconozco totalmente lo que se puede llegar a este punto. Estoy harta de ti. Natsuki me devuelve con pesquisa del poema que leí. Toma tu estúpido poema. No sé por qué me lo enseñas a mí si lo escribiste para otra persona. Ouch. Esto es lo que me llevo por haber viajado con la chica más joven sin tener todos mis asuntos. Algo me dice que a menos que había podido leerle la mente, esto estaba predestinado a acabar así. Al menos Natsuki no es la chica a la que está intentando presionar. No sé quién falta, a ver. ¿Qué tal van tus poemas? Bien, supongo. Está bien, mientras no vayan mal, me alegra que te lo estés tomando en serio. Igual si quieres una obra maestra porque he dado estos días. Ah, no creo. Nunca se sabe, te gusta compartir lo que escribiste hoy. Claro, toma. No es mi poema bonito. Muy bien, esto está muy bien. Parece que no solo te estás sintiendo más cómodo con tu propio estilo. El imaginario también es mejor que el del último poema que el tuyo. Y me pregunto yo, ¿te has estado inspirando en la forma de escribir de Yuri? Supongo. No se puede negar. No se puede negar que yo tiene talento. La verdad es que sí. Creo que estos poemas son de los más románticos. Es la mejor manera de escribirlos. Es una persona totalmente distinta cuando tiene una pluma en la mano. Sí, yo también me doy cuenta. O cuando hablas sobre literatura, es como una llama que se enciende en su interior. Sí. Por desgracia, es difícil tener una conversación personal con ella. Créeme, lo he intentado. ¿Quién sabe qué hay dentro de esa cabecita suya? Espero que no lo digas en el sentido. No, claro que no. Me refiero a que ojalá no se meta tanto en su burbuja. De todas formas, la defendiste de manera que tienes que gustarle mucho. Te estás confundiendo. Ja, tranquilo, de verdad. Además, estoy seguro de que ya tiene novio. Espera, ¿en serio? Sí, aunque creo que es imaginario. Nunca dice esta última parte en ti a susurro. Es solo una cosa nada, pero... bueno, tampoco es que eso tenga nada de malo. Ah, no, claro, solo lo comentaba. En fin, ¿te gustaría leer mi poema? Me gusta... ¿cómo me queda después que también? A ver, vamos a echarle un vistazo. Sálvame, los colores no paran, colores brillantes y hermosos, luminosos, expansivos, penetrantes, rojo, verde, azul, una cacofonía infinita de ruido absurdo. Ay, Dios mío, esto sí está bien escrito, no como el otro. El ruido no puede andar desde sonidos violentos e insoportables, chillonas, sirrientes, penetrantes, siendo cocida tan gente como trozo de pizarra en un tocadiscos como venir en el vaso de la pizarra, un problema infinito y sin sentido, carga. ¿Acá había que pelear? No, ¿verdad? No, bueno, esto es lo de... ¿con quién nos vamos a ir? Pues a ver, según yo, nos vamos con Yuri, obviamente, pues porque... pues ya nos fuimos con Natsuki, no, o sea, no quiero que pendejo. Thank you.
Como que volver a casa con Judy. El corazón me dio un vuelco de solo pensarlo. ¿Por qué será? Digo, con lo que le cuesta socializar, sería fatal decir que no. ¿Y no te parece guapa e inteligente? No tiene nada que ver con lo que te acabo de decir. ¡Ah! ¡La admitiste! Ah, no tiene sentido especular sobre algo que nunca va a suceder. Puede ser, pero me gusta darle vueltas al tema. Después de todo, en ti de poco no te da ninguna falta, ¿sabes? Que no me da falta. O sea, Judy, no entiendo muy bien por qué te pasa la cabeza. Perdona, todos somos diferentes. No hay nadie del club que pueda reemplazarte. Si tú lo dices, la conversación se apaga y me siento un poco incómodo. Pues es culpa suya por acorralarme con una pregunta tan extraña. Soy incapaz de mentirle. Aunque si algo la hace feliz, me niego a levantar este apoyado al mundo. Por eso le dije que de nada sirve especular. Me gusta que se pueda meter todo esto, o sea, no. Porque tengo la impresión de que me están observando. Echo un vistazo por el aula. De repente me percato de que yo y me mira por encima de su libro. Pero nervioso aparta la mirada rápidamente. Me doy cuenta de que así no llegué a ningún sitio. Nunca he visto a Yui acercarse a nadie. Ni cerrar una conversación por incendio propia. Así que tendría que ser yo quien dé el paso y acercarme a antes. Ahora mismo, este es lo más resulta más sencillo. Me levanto mi pupitre y me siento en el que está a su lado. No pretendía molestar. Tranquila, si no existe nada. Pero soy consciente de que querías estar a solos con tus pensamientos. A solos con tus pensamientos, ¿cómo pudiste adivinar lo que estaba pensando? Bueno, lo hago muy seguido. Por tu postura y tu expresión no me costaba de guardo. No te estaba observando ni nada. Jamás se me ocurriría hacer algo tan rarito. En cualquier caso, diste el clavo. Siento verte preocupado. No hace falta que te disculpes. Tus preocupaciones solo incumben a aquellos con quienes estás dispuesto a compartirlas. Por supuesto que ellos prefieren guardárselas. Pero si quieres hablar del tema, estaré encantado de escucharte. En realidad no es para tanto. Estaba un poco más preocupado por Sayori, nada más. ¿Sayori? Sí, creo que hoy no es su día, pero quise decirme nada cuando le pregunté. Me preocupa que le haya pasado algo. ¿Eh? ¡Qué romántico! ¿Eh? Perdona, no me intenté insultar tu mente tanto día. Es eso. Pero es que tampoco quiero que me malinterpretes. Sayori y yo llevamos mucho tiempo sin amigos, nada más. Ya entiendo, por tanto es extraño que rehuya a explicarte tus sentimientos. O quizás estoy viendo cosas de donde las hay. Bien, el mundo guarda muchos significados que a menudo no se ven a simple vista. Por bien que creas conocer a alguien, las personas albergamos un sinfín de misterios. ¿Entonces piensas que de verdad le ocurre algo? ¿Crees que sería ese chico mi compañero? Su comportamiento no siempre coincide con lo que le pasa por la cabeza. Y puede que haya momentos en los que estés seguro de lo que quiere. Yo también he notado que se comporta de forma extraña. Reconozco que a mí también me preocupa un poco. Pero en tu caso, puede ser que ella era lo único que tenía en mente. ¿O me equivoco? Bueno, sí, eso me temo. Sayori significa mucho para ti, ¿no? Supongo. Pero tampoco lo digas de esa forma. Somos buenos amigos. Eso es todo. Yo me veía fijamente los ojos. Su expresión es amable y curiosa, como si estuviera buscando algo. Avergonzada, aparta la mirada. A veces una persona alberga misterios incluso para mí misma. Y tú, que eres honesto y empático, puedes describir sentimientos que no sabías que tenías. En cualquier caso, creo que sería una chica muy afortunada si tú sentías lo mismo por ella. Yuri, me estás subestimando. Soy un tipo bastante sencillo, así que entiendo bastante bien lo que siento. ¡Te llegas!
ya tan sofisticado como tú. Eso no es un cumplido, ¿no? Es lo que es, punto. En fin, ya que estamos aquí, te gustaría leer un rato. Bueno, si tienes ganas, claro, sí. Tengo que quedarme con algo. No, pues qué. Sí, ahí está, ¿no? Así está. Bien, tu forma de escribir ha mejorado mucho en los últimos días. Todos los poemas que me has enseñado son realmente espectaculares. Hace que se sienta muchísimo chido. Hace nada un poco de envidia. No creo que logre escribir algo así que me salga de una forma tan natural como a ti. No pienses eso, Yuri. A mí también me cuesta escribir estas cosas. No me salen de la nada. Es lo que va a mejorar mucho y decir a ti. Esto es un ejemplo a seguir. De verdad, ella se le escapa una vez en risa. ¡Qué sensación! Me alegra mucho poder compartir contigo lo que escribo. Nunca pensé que podía sentirme así. Recuerdo que dijiste eso mismo ayer. No puedo creer que seas tan buena en algo y que no lo hayas compartido con nadie. Es una verdadera pena. Tal vez, pero tampoco es que podía hacerlo. ¿A qué te refieres? Bueno, yo hice el rico con tristeza. Bien, cuando es la hora de comer suelo pasar tiempo solo. ¿Qué te parece? Es un buen momento para tener un rato tranquilo y leer un poco. De hecho, siempre tengo algún que te olvido conmigo. Podría decirse que disfruto mucho leyendo. Bueno, es solo una forma de decirlo. Pero los libros están llenos de gente increíble e inspiradora. Gente en la que cualquiera se enamoraría. O gente para entablar la amistad más fácilmente. Gente alegre que siempre te dibuja una sonrisa en la cara. O grandes pensadores y personas resolutivas que desvelan los misterios de la vida. Así que si lo piensas así, estoy rodeada de amigos todos los días. ¿Entiendes a qué me refiero? Y esos amigos nunca se ríen de mí. Ni me molestan por distanciarme todo el rato. No se ríen de mi cuerpo. Y no me odian por comportarme como una sabelotodo. La gente dice esas cosas sobre ti. No soy una sabelotodo, Biolf. Soy todo lo contrario. No sé nada de nada. No sé cómo hablar con la gente. No sé cómo hacer que la gente me vea como alguien normal. Ni siquiera sé cómo ser feliz. Siento muchas cosas. Lo único que soy capaz de hacer es leer y escribir. Pero todo cambió cuando empecé a compartir contigo lo que escribo. Fue entonces cuando comprendí lo que me faltaba todo este tiempo. Pero si no hice nada. No, eso no es cierto. Tener tanta paciencia y tratarme con tanto respeto, eso es muy importante para mí. Sé que soy una persona complicada, ¿vio? Hablo muy despacio, dudo de mí misma todo el rato, les doy demasiadas vueltas a las cosas. Sin embargo, tú siempre me has tratado como cualquier otra persona. Es muy poco habitual que me sienta cómoda al hablar con otra persona. Por eso siempre que hablo contigo me siento muy feliz. Ya veo, solo estoy cierto como me dices que te trate de ayuda. Si el resto no te trata como te mereces, que se vayan al diablo. Me uní a este club para ser amigos. Yo diría que al menos contigo va a funcionar, ¿no te parece? Si lo piensas así, sí. Ahora somos amigos, ¿verdad? Y si pones la cabeza entre sus manos. ¿Ok? Sus manos entre su cabeza, por no me dormir. Sin embargo, esta vez sonríe mientras lo hace. ¿Te gustaría enseñarme tu prueba? Sí, sí. Deja que te lo traigo. El fantasma bajo la luz, segunda parte. Los bucles de mi cabello se iluminan bajo la luz ámbar, se bañan en ella a lo lejos, una luz verde azulada centellea. Una fluvia solitaria se entusiasma en su camino. La silueta que obstruye los brillos, pero es espectral. Mi corazón late, la silueta crece, se acerca, abro mi paraguas, extiendo la sombra que lo oculta, pero es demasiado tarde. Se entrega la luz, me sobresale, se me cae el paraguas, la luz centellea, mi corazón late y levanto la mano. El tiempo se detiene. La única señal de movimiento es la luz ámbar que ilumina su vida asustada. Centellea al ritmo de mi ladrillo. Me provoca por sucumbir a esta emoción prohibida. ¿Cuándo se le ha visto un fantasma? Siente esa calidez. Renuncio a entenderlo. Me río. Entenderte es tan importante. Toco su mano, el centelleo termina. Los fantasmas son verde azulados, mi corazón es amor. Tras terminar el poema, me dispongo a devolvérselo al Yuri. Sin embargo, en vez de recogerlo, parece que aparta la mirada. ¿No te gusta? Ah, oh, sí, claro que sí. Es algo que no sé muy bien cómo debería de reaccionar. A pesar de los problemas de Judy, suelen ser críticos. Este en concreto no fue muy difícil de entender. No, para nada, solo decir que está enamorada en secreto de ti, pero bueno. No sé si voy a poder explicarte este. Eso sí, este sí lo entendí. A Judy parece costarle hablar más de lo normal. Este problema significa mucho para ti. Judy asiente. No soy muy buena con las palabras, pero me alegra que lo hayas compartido conmigo. Así que gracias. Y espero que sigamos pasando tiempo juntos. A pesar de que mi incapacidad para mantener contacto visual, veo como una pequeña sonrisa emerge de los labios de Yui. Voy a intentar devolver el peor. En vez de aceptarlo, Yui me toma suavemente las manos y empuja hacia mi pecho. Haciendo sentir su tacto. Puedes, el poema es, una vez más, Yui es incapaz de pronunciar una frase completa. Y si no es que puede acabármelo, Yui dice, me encantaría. Una vez más, Yui intenta disimular una pequeña sonrisa como si no quisiera que me tirara. Siempre logras hacer que me sienta bien. Sé que no soy muy hábil con la gente, pero espero poder devolverte el favor hasta algún día. Sí, no te preocupes, creo que hiciste un buen trabajo. Por fin, Luis se voltea hacia mí. Supongo que no debíamos podernos
se marcha antes de que Mónica diga algo. Pero seguro que tendremos más ocasiones para hablar. Sí, seguro que sí. Tras esto, Yui me sonríe con timidez y volvió a mi sitio para guardar su poema. WhatsApp. Sí, bueno, gracias, pero no. Pero ni siquiera. ¡Siguiente! Ah, bueno. Pues gracias, así leo menos prácticamente. Sigma, sigma. No, me puedo saltar. Ah, no. Tu estilo ha mejorado mucho, Viol. Y te ha enseñado muchas cosas, ¿verdad que sí? Pues, supongo. Sí, viste que pasé mucho tiempo juntos. Creo que lo he oído hablar más veces los últimos días que en todo el año. No sé cómo lo lograste, pero es impresionante. Bueno, supongo que solo necesita algo de paciencia y encontrarlo por Pablo. ¿Eh? Soy lo que le pasa en la cabeza. Todavía le estoy agarrando la onda. No te creo que te estés esforzando mucho, debes de gustarte mucho. Y eso es, oh, se atan las leguas, ¿sabes? Pasas un tanto tiempo con mis clubs todos los días, leyendo esa novela tan pretenciosa con ella. Bueno, eso es lo que me siento mal, sabiendo que le cuesta mucho socializar. Así que no quiero que pase tanto tiempo sola. Además, esa novela no está tan mal, ¿sabes? Muy bien, ya lo entiendo. Tú ten cuidado, ¿sí? Sé que yo no se lo avise mucho. Si le pasa algo malo siendo tan vulnerable como es, puede ser algo muy duro para ella. Sus libros no pueden hacer que ella esté totalmente de realidad. Solo son una vena. Dices eso como si fuera hacerle daño. Perdona, no pretendía hacer eso. Decir eso. Como mucho podría hacerse daño ella misma. Sí, cuchillos. Ya, si es como todavía no. Bueno, creo que la serie va a subtilar. ¿A mí? ¿Me dices en serio? ¿Por qué ibas a Natsuki? Es evidente que vas a decir el grosero. No, quería decir que... ¿Entonces fuiste a ayudar a Yui y Viol? Sí, esa es mi intención. Me alegra. Tengo la mala costumbre de darles demasiadas vueltas a estas cosas. En fin, creo que tu ayuda me vendría muy bien. Me alegra verlo. Natsuki, ¿puedes encargarte de las coques tú sola? Por supuesto. Dije que podía arreglármelas. Muy bien, muy bien. Es evidente que Natsuki está un poco resentido. Muy bien, eso es todo lo que teníamos que hablar. Sí, creo que sí. Entonces, ¿emocionados, chicos? Bueno, no sé si es la forma adecuada de decirlo, pero supongo que sí. Bien, ¿opina lo mismo? A mí, tengo la curiosidad de ver cómo van las cosas. Me basta. ¿Y tú qué dices, Natsuki? Natsuki, ¿qué? ¿Por qué me grita todo el mundo? No dice nada. No quería decir eso. Vino, mira uno a uno nervioso. Lo siento mucho, no sé por qué Wolf me eligió a mí. Además, tus cupcakes son los mejores que he probado. Quedan perfectos con mi té y nada de lo que haga está a su altura, así que pues, que sí, que sí. Aunque esto no lo esperaba, la verdad. ¿Por qué? Bueno, soy yo la que está actuando de forma misma ahora. Lo sé de sobra, sin embargo, estoy la que intenta animarme. Sé que no se me da muy bien, lo siento si dije algo malo. Lo estoy quedando lo que sorprendía. Las palabras de Yui también se agarran por sorpresa a mí y a Mónica. Lo que le cuesta hablar, animar a alguien, es suponer una palabra. Aunque creo que entiendo algo a ti, yo intento hablar como si yo. Le salió el tío por su culo, pero eso es algo que haya dicho yo de un momento como él. Porque ella siempre procura hacer sonreír a los demás y que se sientan bien consigo mismos. No, en parte lo aprecio. Me lo tomé demasiado a pecho, lo siento. Eso sí, quiero dejarte algo claro. Mis cupcakes serán la mejor parte de todo el evento. Ah, te creo. Sí, espero ver tu mejor versión. Dicho esto, ya terminamos por hoy. Sería mejor que volvamos a casa, andando todos afuera. Todo el mundo recoge sus cosas. Llegó Mónica y Natsuki fue al aula mientras cerraron sus asuntos. Me doy la vuelta. Perdona, pero me di cuenta que no sé cómo contactarte este fin de semana. Ah, oh, tienes razón. No puedo creer que se me haya pasado. Porque estás pendejo. Te vas a volver la pajariga y... salió. ¿Quieres que te dé mi teléfono? Sí, creo que eso sería lo mejor. De acuerdo. Yui y yo intercambiamos nuestros números de teléfono. Está bien, te veo en tu casa este domingo. ¿En mi casa? ¿Algún problema? No, en absoluto. Pensé que como yo soy el que te voy a llevar, quedemos en tu casa. Sí, tiene sentido. Pero si no te importa, preferiría ir a la tuya. En ese caso no tengo ningún problema. Por algún motivo decido insistir. Además, tampoco es como en que me importe, solo tengo que ordenar mi decisión. Espero poder ayudarte en algo. No soy tan creativo como tú. No te infravalores, Viol. Creo que seremos un equipo muy productivo. Aunque solo hayas decidido ayudarme porque te sentiste mal o algo. Un momento, no lo pensarás en serio, ¿no? No sé, me cuesta pensar otro motivo por el que podías haberme elegido. Te olvidas del motivo más obvio. Y es que decidí ayudarte porque quiero. Pues te quedas ahí porque quería cosa y... Judy, le estás dando demasiadas vueltas. Quería que te avisase cuando estuviese escuchando demasiado, ¿no? No me había dado cuenta. Lo hago encantado de verdad. No tiene más misterio, ¿me crees? Solo si lo veo.
Yo y se pone a pensar primero. Me mira directamente los ojos un buen rato. Sí, te creo. Como si le costase un esfuerzo de un chilo y se y se relaja por fin. Tengo muchas ganas de que llegue el domingo. Sí, lo mismo digo. Es ese intercambio de palabras, según la hora, seguidos de ayuda. Tengo la ansiedad por las luces, como se llama. Aunque estoy más acostumbrada a tratar con ella, quién sabe qué pasará cuando nos veamos fuera de la escuela. Es más, digo que tenía muchas ganas. Esa es la parte de que sucede entre el gato y nosotros, como no. Me estoy precipitando. Es tiempo de ir, pero no puedes sacarme de la cabeza hasta entonces. En serio, me muero de ganas. ¿Ya? ¿Poema? Sí, no, no sé. Apoquio. Pero Dios mío, estoy cada vez más nerviosa, me puedo omitir y no puedo omitir nada. Estoy que es más nervioso por la visita de ayuda. No puedes repetirme que el motivo es por la que me pongo así, pero no ayuda mucho. Yo es más introvertido y por lo general se lo guarda todo para ella. Se vería un poco más cuando estamos los dos a solas, seguro. Mientras tanto, nos hemos enviado uno que otro mensaje. Al principio era muy retraída, pero no tardé mucho en aprenderme sobre ella. Pero dejando ayuda y sano, no he dado nada de esa ayuda a vosotros. Depresión moment. Lamentamos tu pérdida. Y luego la música de familia. A medida que me acerco a mi casa, veo algo que hace que me ponga tenso. ¿Pero sí? Ah, gracias al cielo. Llegaste antes de lo que pensaba. Siento no haber estado en casa. ¿Desde mucho rato esperando? No, acaba de llegar. Me puse un poco nervioso al ver que nadie respondía al timbre. Debiste enviarme un mensaje. De verdad, soy yo todavía avisó que estaba dando pista en volver. Ah, tienes razón, no sé por qué, pero no se me había ocurrido. ¿Es ese sentido común? Ok, sí, claro. Muy bien, entramos. Veo que me vienes cargada. Sí, cierto. ¿Pudiste comprar todo lo que te pedí? Descuide. Sinceramente espero no haberme equivocado con nada. ¿Seguro que no? Dijo Judy, hasta mi casa. Esa habitación no pasa en página, pero lo primero que hace es mirar todo con la curiosidad. Pelina. Una gata. Lo que me pone un poco nervioso. ¿Qué ordenado lo tienes? Ese es pedo, lo acomodé bien para la ocasión. Muy amable de tu parte. Ah, no, me dio vergüenza que mi cuarto estuviera hecho un desorden por tu ocasión. Bueno, a mí me gustaba ordenar, te hubiera yo encantado. Toma de casa. Esa sería una más vergonzosa. Alto, no me des ahí. Yo estaba a punto de ver un cajón en el escritorio, pero la agarro por la muñeca. Uy, ¿qué tiene en ese cajón? Lo siento. Por algún motivo lo hice sin pensar. Tenía la cabeza en otra parte. ¿Quién te... quién la conoce, no? Ya te está viendo, ¿no? ¿Con qué cabeza estaba pensando, no? Tranquila, no pasa nada. Le suelto la muñeca, se pone las manos en el regazo como si quisiera asegurarse de que no se muera por su cuenta. Bueno, ¿qué te pasa si empezamos? Claro, tengo pensado en unas cosillas con las que puedes ayudar, básicamente con creativos y otros elementos para herramienta. Elementos para herramienta, ¿sabes? Iluminación, metal, velocidad automática, eso. ¡Caramba! No creo que te lo fueras a tomar tan en serio. Claro, quiero transportar a los visitantes a otro mundo. Y hablando de otro mundo, este mundo hasta aquí termina. Ahí te abajo, pues otra cosa. Bueno, ahora sí no me acuerdo en el siguiente capítulo de video. Así que, sin nada más que decir, espero que este video, aunque seguro que muchos se lo pasan a cuidarse, y espero que este video les haya gustado. Chao, y nos vemos hasta la próxima. Carajo. Thank you.